Desde el Centro de Análisis y Pronóstico de Insibume presentamos las condiciones del tiempo para este día viernes, sábado 18 y domingo 19 de junio. Muy importante tomar en cuenta que a las 9 de la mañana del día de hoy viernes, el Centro de Huracanes de Miami fortaleció la depresión tropical 3 a la tormenta tropical Celia. Tenemos que considerar que Celia se mueve lentamente, aproximadamente a 5 kilómetros por hora hacia la parte del oeste. Por su desplazamiento lento, continuará incrementando su radio de acción y esperamos que incremente la nubosidad en el territorio nacional a partir del día de hoy viernes, generándonos algunas llovinas y lluvias de carácter intermitente. Estas lluvias pueden ser más fuertes a partir del día sábado y permanecer por lo menos hasta el día martes, ya que tenemos un sistema fuerte de baja presión que se desplaza lentamente hacia el Caribe de Guatemala. Importante tomar en cuenta que en las últimas 24 horas las lluvias más fuertes se presentaron en el departamento de Petén y el acumulado de lluvias durante este mes resalta toda la región sur, oriente, franja transversal del norte y Caribe y algunos lugares del departamento de Petén, por lo que estos lugares son bastante vulnerables por las lluvias que se pronostican para los próximos días. Tomando en cuenta el pronóstico de lluvias para los próximos días, es importante observar que las lluvias se generalizan en el territorio nacional a partir de la noche de hoy viernes y pueden ser un poco más intensas para sábado y domingo y permanecer todavía hasta el día martes. Entre las recomendaciones más importantes está tener precaución por las crecidas de ríos que se continuarán presentando, inundaciones, deslizamientos de tierra, daños en la red vial del país y lajares en la cadena volcánica. Esto es lo que tenemos para informarles. Deseamos un buen fin de semana.